mira, durante esta visita quise conocer justamente la comuna de Los Sauces y los alrededores, porque en mi vida profesional y como cooperante internacional desde hace 20 años ya, un poco más incluso, y he estado desarrollando, levantando proyectos de desarrollo sustentable y sobre todo innovación social productivo. Y me llamó mucho la atención, fui invitado por Julio y por Eric González de Círculo para conocer la realidad acá y levantar varios proyectos, entre los cuales, o apoyar a levantar, por supuesto, varios proyectos en el área de producción con innovación tecnológica, también de energía renovable, pero a pequeña escala, para justamente la producción. Y un otro proyecto que en el liceo aquí que me llama mucho la atención es este cultivo de azafrán. En realidad fui gratamente sorprendida de la comuna, sobre todo de su gente, del empeño que, de la población, de la gente, y pienso que tienen un gran, gran potencial acá, y para esto tienen un muy, muy, un alcalde muy activo. También realmente les felicito a la comuna, y creo que efectivamente hay que aprovechar muy bien los recursos que tienen ustedes. ¿Qué le parece las conversaciones que has tenido hoy día con los profesionales y parte de los usuarios de la municipalidad respecto a las gestiones que se han hecho en el rubro agrícola? Me llama justamente la atención que está todo el apoyo y se siente también que la gente está muy, muy contenta y muy satisfecha con esto. Por ejemplo, lo que la entrega de los mini tractores individuales fue una cosa bastante innovadora y muy, muy, muy bien. Muy, lo mismo acá, nos incentivan a implementar un proyecto en este liceo que va a ser bien interesante, que puede ser un laboratorio de ensayo, podemos decir, de varias tecnologías aplicado, de investigación aplicado a las diversas producciones que hay acá. Tuve la oportunidad, invitado por el alcalde, de hablar con varias personas de las diferentes, los diferentes alrededores, incluso otras comunas. Entonces me llamó mucho la atención que la gente tiene sus propios terrenos productivos, uno se dedica a la papa, otro al merquén, otro al oliva. Hay una diversidad fantástica, de lo cual realmente se podría hacer un pool de productos locales con valor agregado y identidad. O sea, es un paraíso y me llama mucho la atención y felicito realmente al municipio que ellos están detrás de esto y en todo el apoyo. Bueno, la verdad que, como siempre, muy contento, muy feliz. Hoy día nos encontramos acá en nuestro Liceo Técnico C53, después de haber visitado la comunidad de Lipchagüén, donde entregamos motocultivadores, un convenio con la CONADI, más de 20 millones de pesos, 11 motocultivadores que le va a cambiar la vida a toda la gente del sector en cuanto a sus hortalizas y la producción que ellos tienen. Y la verdad que más contento todavía, porque nos acompañó toda la mañana, hasta esta hora nos acompaña la cónsul de Bélgica acá en Chile. Ella está muy interesada en poder hacer proyectos innovativos con nuestros pequeños agricultores. Me refiero a la señora Mercedes Van Bladen, que nos acompañó hoy día, junto a Eric González también, que estamos trabajando temas de parques eólicos. Y lo que nos tiene hoy día en este liceo, en nuestro liceo C53, es de poder tener un laboratorio, tener un predio con el tema de las energías renovables, que es lo que estamos trabajando. En 3 meses más vamos a partir con 2 proyectos grandes de paneles solares acá en la comuna,
con 14 hectáreas aproximadamente, con más de 50.000 paneles solares, donde también se va a generar mano de obra. Estamos trabajando todos los temas que tengan que ver con energía solar. Es como también hace unos días atrás, avisamos e informamos a nuestra gente del sector alto de la cordillera de paneles solares para sus hogares, que son 18 beneficiarios, así que contentísimo porque estamos avanzando y en esta vía, digamos, de la energía renovable, me siento muy contento con el apoyo que hemos tenido de parte de la empresa que representa don Eric González, como también hoy día un honor tener con nosotros a la cónsul de Bélgica para poder hacer proyectos innovativos acá en nuestro liceo C53. En general, en la comuna nosotros hemos desarrollado un par de proyectos fotovoltaicos que van a estar conectados a la red, que son proyectos un poquito de gran escala. Y dentro de lo que hemos un poco explorado en la comuna, queremos desarrollar un proyecto un poco más innovador asociado a la productividad del colegio, de la escuela de los Sauces. Entonces, en la escuela queremos desarrollar un centro con un prototipo de investigación en el liceo para recuperar un poquito sus espacios que se han dejado atrás, como el invernadero, el frigorífico, revivirlo a través de energía solar y también elaborar una suerte de centro de estudio, un centro de mediciones climáticas que también aporten al estudio de recursos energéticos. De recursos, por ejemplo, no vamos a poder hacer una estación de medición de viento, pero sí podemos tomar ciertos parámetros que le sirvan a empresas como la nuestra a la hora de desarrollar un proyecto solar, que acá, por ejemplo, nos encontramos con súper poca información pública vigente. Entonces, tampoco es que la podemos encontrar ahora. La idea es, al final, que de aquí se pueda emanar información y que los mismos chicos se puedan empoderar un poquito con lo que tienen en el campo y ellos mismos desarrollen sus propios proyectos más adelante.